Winnie Pussy existió y su historia es realmente conmovedora. Chicos y grandes se han deleitado del famoso osito, pero hay muchas cosas que no sabíamos sobre este famoso personaje y que un libro ha revelado. Lea también, mapa original de Winnie the Pooh rompe récord en subasta. El libro, Buscando a Winnie, la verdadera historia del oso más famoso del mundo, ha dado a conocer que Pooh en realidad es hembra, es una osita que realmente existió. Christopher Robin si existió y Winnie Pooh es hembra. Foto ilustrativa, Pixabay. Lea también, Winnie the Pooh y Christopher Robin nos llenan de nostalgia. Winnie es un nombre femenino y deriva de una osita negra que vivía en un zoológico de Londres, de nombre Winnipeg. Winnipeg fue comprada durante la Segunda Guerra Mundial y llevada por el soldado Harry Coleburn a Inglaterra, la convirtió en su compañera. Fue su bisnieta, Lindsay Matick, quien ha dado a conocer más detalles en el libro Buscando a Winnie. El soldado tuvo que ir a Francia y la dejó en el zoológico de Londres. De esta parte de su historia surge una famosa frase de Pooh, informó Nueva Mujer. Si alguna vez, llega un día en que no podamos estar juntos, manténme en tu corazón, me quedaré allí para siempre. Pero Winnie encontró un nuevo amigo, un pequeño que la visitaba constantemente en el zoológico, Christopher Robin. Christopher amaba tanto a Winnie, que decidió ese sería también el nombre de su osito de peluche. El autor de la famosa historia de Winnie Pooh es A. Milne, el padre de Christopher Robin. En esta nota, Buscando a Winnie Pooh, Christopher Robin mujer.